Amigos, ¿cómo están? Con mucho gusto saludarles, soy Adrián Martínez y el día de hoy en este nuevo capítulo platicando y recuperando de alguna forma este objetivo de estas pláticas de fútbol es recuperar un poco la historia de los guerreros del Santos Laguna con motivo del 40 aniversario y hemos invitado para que nos platique la historia de Santos. Bueno, del Santos, de esos años que él vivió con los guerreros, un personaje. El otro día escuchaba que no le gusta que le digan que es una leyenda del Santos, ni modo, lo es. Héctor el Piti Altamirano. Bienvenido, Piti. Me da muchísimo gusto saludarte, canijo. Gracias, gracias por este ratito para poder compartir un rato. ¿Cómo estás, Piti? Amigo Adrián, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué bueno que me hayas invitado. Estoy molesto contigo porque tenía que haber sido yo el número uno. Me traes al lugar número 20, no chingues. 20 es de Palmeros, de Johan, del Pony, pero bueno, muy contento de poder estar aquí contigo y agradecido siempre por tus palabras. Yo digo que no me gusta yo decirlo, no me gusta, cada uno se gana las cosas y si la gente me quiere llamar leyenda, para mí es bienvenido. Yo en lo personal nunca me vas a escuchar, es que yo soy leyenda. No, tú sabes que justo hablábamos hace rato que las poses y esas payasadas a mí no me gustan. No te quedan, cabrón, simplemente no te quedan, no es tu personalidad, tú eres así, no, auténtico. El Piti, bueno, pues tengo el placer de conocerlo. Cuando yo empezaba, no empezaba, bueno, sí, claro que sí, tú llegaste en el 98 a Santos. Sí, en el 98. 98, llegamos. Yo tenía, pues sí, un par de años de que había empezado en los medios de comunicación y en el 98 justamente yo estaba trabajando, empezando, todavía estaba en la universidad, y empezando a trabajar en La Opinión como reportero. Y bueno, pues ahí me acuerdo perfectamente cuando Héctor el Piti Altamirano llega de Cruz Azul, chamaquito, chavo. Digo, seguimos siendo unos chamacos, cabrón, los dos somos del 77. No, claro. ¿Llegaste? El único viejo es Don Rafa Rosell, ese es el único viejo. Bueno, pero pues, ¿qué te puedo decir? Ya no hay forma de darle batería para atrás, ¿verdad? El Piti Altamirano llegó a Santos, me acuerdo bien, un par de refuerzos de Cruz Azul, ambos laterales derechos con Agustín Morales y el Piti Altamirano, ambos llegaron a Santos y tú eras mucho más joven. Pareciera que tú venías como para ser el suplente del propio Agustín y la verdad es que muy rápido te quedaste tú con la posición, Piti. Recuérdanos, si tú puedes hacerlo, por favor, ¿cómo fue tu primer contacto? ¿Cómo llegas a Santos? Primero eso. Bueno, primero, a mí cuando voy para Santos Laguna, a mí el profe Luis Fernando Tena, que en ese momento habíamos salido campeones con Cruz Azul, él habla conmigo y me dice, mira, yo ya me había tocado debutar en Cruz Azul, y él me dijo, mira, necesitamos que tengas minutos, actualmente en el plantel tenemos... a Lupillo Castañeda, que todavía le queda y no queremos taparte esa posibilidad. Hay una oportunidad de ir a Santos para que tengas minutos. Y yo dije, Santos, Torreón, dije, no sé dónde están, no creo. Incluso yo la primera charla que tuve con el profe Tena, yo le dije que prefería quedarme en Cruz Azul Hidalgo porque yo recién me había casado, recién había tenido a mi bebé, a mi hijo Alan. E irnos a otro lado para mí no me atraía tanto, aunque era primera división. Pero con el pasar de los días yo dije, bueno, es una buena oportunidad, vamos a ver quién va, cómo va a estar la cosa. Y listo, yo recuerdo perfectamente que con el primero que hablé fue con Eli Canedo. Y Eli Canedo me dijo, mira, acá nosotros tenemos la posibilidad de que vengas, vas a sumar minutos, a competir. Tenemos un lateral que no está pasando... bien, no la está pasando bien de salud, que era mi amigo Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez, cabrón. Que venía con ciertos problemillas ahí y que no pudo iniciar la pretemporada porque él venía de estar ahí con unos problemas. Entonces, yo digo, está bien, va a ser una oportunidad. Y precisamente por eso mandan a Agustín Morales como diciendo, bueno, llevemos a Agustín, pues, que juegue Agustín y veamos lo que ocurre. Afortunadamente para mí, Agustín Morales, creo que en la pretemporada, afortunadamente para mí, digo, se lastimó el codo y no pudo los partidos de preparación. Y recuerdo perfecto las palabras del Zurdo López. Me dijo, yo soy argentino, te veo condiciones,
tienes 18 años, 19, no me importa, si me gusta lo que haces, te vas a quedar con el puesto. Entonces ahí yo entendí que tenía la posibilidad de trascender, de crecer, y afortunadamente así comenzó una buena historia. Algunos no te vieron en aquellos años, mucha de la gente que hoy sigue a Santos probablemente, pues sí, probablemente no les tocó verte. Yo nomás les digo, atrevido, le encantaba salirse del script, era de estos jugadores descarado hacia el ataque siempre, jugando y viniendo desde una posición como lateral derecho, que la principal cualidad que yo creo recordar tuya como jugador y como persona, tu actitud. Tu actitud se impone a cualquier cosa, Piti. Y eso hace a las personas ser ganadores y ser chingones, cabrón. Tú por eso rápido te ganaste un lugar. Deja tú en el equipo, en el cuadro, con la afición, cabrón. Yo siento que a pesar de que ante tu juventud y algunos posibles errores, que seguro los tuviste, pues muy rápido te pudiste hacer de ese cariño y de esa cercanía con la gente, que yo siento, eso te distingue, eso tiene que trascender, eso la gente que no te vio jugar tienen que saber el tipo de que no solamente se ganó ese lugar como leyenda de Santos por sus grandes actuaciones futbolísticas, sino por esa gran actitud que siempre contagiaba hacia el interior y hacia la tribuna. Platícame un poquito ese sentir tuyo y cuándo te enamoraste y sentiste esa conexión con la afición, güey. Fíjate que todo el mundo cree o piensa que yo me enamoro del equipo en los momentos buenos. Yo cuando encuentro adversidades es cuando más digo, ah, sí, ustedes van por ahí, uy, no se acuerdan, no saben quién soy yo. Yo los momentos recuerdo que después de mi primera temporada, que fue bastante buena, la segunda no me fue tan bien, muy normal, porque todos decían, bueno, ya se le subió, ya acá, ya apareció por allá. Y probablemente puede ser, y me tocó un par de abucheos en los partidos. Digo, no de toda la gente, siempre, como en todo estadio, siempre hay un castroso. Y yo decía, híjole, este muchacho el día que yo meta un gol, se lo voy a cantar y le voy a rayar la madre y me vale madre. Entonces, creo que en esos momentos complicados fue donde yo dije, ah, mira, esta afición es así, yo soy así. Entonces, siempre dije, no fue a todos, fue a uno en específico. Porque incluso hoy, con tantas redes sociales, sigo creyendo que el aficionado se lleva, pero no se aguanta, porque siempre dice, ah, ellos te putean, pero cuando tú te les apareces, ya me vino a regañar. No, espérate, yo soy clarito, si te subes, te paseas, porque si no, mejor no te subas, ¿para qué te subes? ¿Me entiendes? Entonces, ¿correcto? Creo que en esas actuaciones complicadas, difícil, temporada difícil que tuvimos con el plantel, creo que ahí fue donde yo dije, si logro pasar esto y mostrarles realmente lo que soy, creo que podemos tener una buena carrera y podemos ganarnos el cariño de esta afición. Entonces, hasta hoy en día me gusta porque de repente leo y dicen, abuchearon a alguien, uy, no aguanta. Y siempre que dicen, abucheamos a Jared, al Pit, y siempre estoy, dije yo, bueno, valió la pena esa pinche estira y aflojo con la afición. Oye, si te suelto, te me vas a los siguientes temas rápido. Quiero regresarme dos pasitos y ahorita le seguimos con esa parte del zurdo López y de quizá no los mejores resultados y luego cambios, porque el zurdo incluso estuvo, si no me equivoco, en un par de momentos con el equipo. Pero primero que nada, cuando llegas a Santos, al vestidor, a Santa Rita, cabrón, ¿quiénes estaban ahí? ¿Qué jugadores te dieron la bienvenida? ¿Cómo percibiste eso? Ahorita me lo decías, ¿no? Y sí, ciertamente tenemos que reconocer, Cruz Azul es un histórico del fútbol mexicano. A mí no me gusta decir que si grandes es chico. No, es un histórico. Tú venías de haber hecho toda tu formación como futbolista desde chavito, que empezaste allá en tu tierra, en Oaxaca, en Fuerzas Básicas de Cruz Azul. Pero llegas a Santos, ¿qué ves? ¿Qué sentiste? ¿Cómo percibiste? ¿Quiénes te arroparon? ¿Y quiénes te hicieron la mirada? A ver, cabrón. Fíjate que fue bien, bien complicado porque llegamos a entrenar a las 4 de la tarde y yo, de ahí salió la famosa frase que después la comentaremos. Yo dije, no manches, no me recibe nadie, solo me recibe este maldito dragón que sopla como loco.
Pero recuerdo ese primer contacto con el vestidor. Había para mí cuatro personajes que te marcaban la pauta. Uno fue Jared, el otro era Chavita Mariscal, el mismísimo Pedro Muñoz y Miguel España. Eran los cuatro que te daban la bienvenida, te arropaban. Pero el que más me acuerdo fue las palabras que Jared nos dijo y del Perro Muñoz. Uf, ese Perro Muñoz era insoportable. Entonces, desde que tú lo veías, cabeza de olmeca, grandote, porte de luchador, tú decías, no, hacia este me le pongo de malas, me va a atacar. Entonces, sentí buena vibra, había buena comunicación entre todos, pero a los que más recuerdo, ¿no?, de los que mejor me recibieron ese día fue Don Simón, que en paz descanse, Juanito el utilero y mi compadre que también ya se nos fue, Jesús, y mi compita Bretado. Mi compita Bretado era tipazo. Gente, Chuyito, que Chuyito Salazar, valga Chuyito un momento Salazar para recordarlo, y que Dios lo tenga en su gloria, ¿verdad? Sí, un tipazo. Toda esa gente me arropó bastante bien. Me llevaban, me traían al hotel, todos los días bien serviciales, y desde ahí entendí que lo que era esa institución, y también agradecido siempre con el Icanedo, con el Ic de Villa, dos extraordinarios tipos que gracias a Dios hoy puedo enviarles un mensaje, saludarlos, porque fueron parte importante en mi proceso y en mi crecimiento. Creo que ellos dos es gente importante. Y después, todo el staff. Yo desde el día uno, el que me quiso hacer maldad fue el doctor Galván. Se subió al paseo y le tocó chinga a él y a Don Rich. Oye, mencionas gente que nos une el cariño con ellos, chingado. Tanto, pues sí, Canedo de Villa, Don Rich, el Doc, y por supuesto, cabrón de Luis Bretado, que es un gran amigo. Y bueno, pues qué decir de Canedo y de Villa, que también fueron grandes formadores para mí, evidentemente, ya después en mi etapa trabajando dentro del club. Pero, a ver, te retrocedo tantito. ¿Cuáles fueron esas palabras? ¿Qué dijeron Jared? ¿Qué dijo el Perro Muñoz? Jared nos dijo que en esta institución nos debíamos a la gente, que la gente era bien importante, que iba mucha gente a vernos y que teníamos la obligación de detenernos, firmar una foto, que a veces era entendible que el jugador salieras molesto y que no te pararas, pero que de preferencia siempre lo hiciéramos. ¿Por qué? Porque había esa comunión con el aficionado, y que el aficionado, nosotros no entendíamos aún hasta que jugáramos el primer partido en el estadio, ver los esfuerzos que hacía la gente. Después vas entendiendo, ver un estadio Corona a la 1:00 p.m, ya lleno, 2:00 p.m, ya lleno, y tú decías, wow, sí, tienes razón, Jared, esas palabras siempre se nos quedaron y siempre se fueron pasando a través de los años, con la gente que llegaba, cuando se fue Jared, pasó la estafeta a nosotros, cuando me fui yo, seguramente dejamos la estafeta, y no sé en qué momento se habrá perdido, no lo sé, pero esas palabras fueron de Jared. No tienes muchas ganas de hablar de eso, de que se haya perdido, ¿o sí? No, porque yo soy bien respetuoso en ese sentido. Yo no me toca, siempre que me preguntan cómo veo el equipo, yo siempre digo que yo lo quiero ver ganar, yo quiero ver que seamos campeones, porque después es opinar de algo que yo no vivo en el día a día, que no conozco el vestidor, que no lo sé, y sería faltarle al respeto a los jugadores que están, al entrenador que está, pero no, yo hablo de lo que a mí me tocó, de lo que me tocó construir, porque eso es importante en toda esta historia del equipo. Y estoy seguro, como lo decías ahorita, que incluso antes de que se fuera Jared, tú tomaste y adoptaste justamente ese discurso para no solamente recitarlo o comentárselo a los que fueron llegando, sino demostrarlo con actuación y con entrega, ¿cierto? Sí, por supuesto, porque así se tenía que hacer. Siempre había ese cambio cuando Jared era el capitán, cuando no estaba, yo era el subcapitán, y había que ayudar a la gente que venía a ayudarnos a ganar. Entonces, siempre inculcarle esos valores de nuestro vestidor, porque era nuestro, así estaba catalogado, y nuestro vestidor se respetaba.
todo lo que se hablaba, se decía, los piquetes de ojo, los puñetazos en la cara, todo quedó ahí siempre. Oye, pero ¿nos puedes platicar unos de esos piquetes de ojos y unas de esas travesuras o no? No eran travesuras, no, ¿qué travesuras? No, acá era pleito, manotazos, cosas así, cosas buenas que al final esa generación nos llevó a tener una buena relación. Hoy tú ves, yo con el pony lo quiero como mi papá de entrada, Jared como mi abuelito. Entonces, por las edades de los dos. Sí, por las edades. Pero no, tenemos una buena relación, tenemos un grupo de santistas y donde nos comunicamos, donde subimos carrilla, donde el día del cumpleaños de uno nos seguimos comunicando, nos organizamos para ir a hacer el ridículo a partidos de exhibición. Ya lo sé, cabrón. Y entonces tenemos una buena relación y poco a poco hemos ido integrando a otros buenos jugadores que están por ahí, los que se han dejado, porque no todos han venido a nuestro grupo, pero de los más recientes, a La Chita, a Lorito, al Rodo Salinas, a toda esa gente, a toda esa banda, yo le llamo esa banda pinche bandolera, que son igual que nosotros, ahí los tenemos. Oye, yo quiero pensar, regresando al tema que decías ahorita de Jared y de Pedro, como esos estandartes y esos personajes que tenían, que hacían respetar. Digo, Pedro venía desde la segunda división, cabrón, verdaderamente una esencia muy importante del ser guerrero. Y Jared, pues también yo creo que muy pronto se ganó su liderazgo con su terquedad y su tesón para superarse el cabrón. Yo así yo lo percibo, ¿no? Pero Pedro, yo siento que percibió que tú tenías una personalidad que le podías competir en las travesuras, cabrón. Yo me imagino ese vestidor con ustedes dos ahí. Platícanos algunas de esas, por favor, porque sabemos muchas del perro que en estos días, en un par de días lo voy a entrevistar, cabrón. Pero platícanos alguna que te acuerdes, cabrón. No era voluntariamente, con Pedro era voluntariamente a huevo, o sea, había que seguirlo, o sea, no había manera. Pedro tenía una manía o una fuerza que te agarraba del brazo y te marcaba y te decía, vente compañero, vente, necesito que me ayudes a hacer esto, vente así, Pedro, espérate, vente, no te estoy preguntando. Oh, ya íbamos a ir a hacer maldades, ya cuando sabía, un día estábamos entrenando en el estadio Corona, hicimos fútbol y ya ves que en el túnel estaba ahí y estaba Luis Bretado ahí, estábamos en medio campo, no sé qué estábamos haciendo con el Pedro, cabrones, y el Pedro era muy sí, eso yo de tirar pelotas yo se lo aprendí al Pedro. Estábamos ahí, estaba Luis Bretado y me dijo, compañero, te apuesto, no sé si me dijo, te apuesto 5,000 que le voy a dar en la cabeza. Le digo, Pedro, no le pegas. Es más, yo le dije, Pedro, ni a tu señora le pegas. Le digo, eres ruso, no le vas a pegar. Ah, sí, vas a ver. Y no sé por qué le pega a Pedro y estaba Luis Bretado así descuidado. Mira, le pega aquí y madres cayó. Luis. A las escaleras, güey. Pedro, creo que fui el único momento que vi a Pedro desdibujado, preocupado. Hasta blanco se puso el cabrón. Sí, y ahí vamos. Nos reíamos mucho, pero no pudo pasar algo complicado. Mira, y después viene sobre de mí y me dice, por tu culpa, que no sé qué, porque digo, cállate. Y me dice, de castigo, voy a dar 30 vueltas, creo que se puso a dar 30 vueltas de castigo. Se puso a correr y no te vayas, quédate aquí. Y le digo, ah, sácate, ¿qué? Y se puso a correr y pasaba y se pegaba. Se flageló el cabrón. No, loco, pero un tipazo, un personaje, Pedrito. Yo escuché muchas veces esa historia, pero desde el lado de Luisito, cabrón. Luis Bretado no me la platicaba. Y mira que si me hubieras dicho pegarle a Luis, pues hasta yo, cabrón, o sea, y a la distancia que me digas, no era un objetivo muy difícil. 60 metros. Yo, Pedro no era capaz. Pero a la cabeza. A 5 metros ni con la mano, te la daba mal con la mano. Oye, el día de su partido de despedida, el cabrón de Pedro metió un gol hasta de tiro libre, güey. Imagínate cómo estaba de inspirado, güey. Imagínate. Y no, seguramente conociéndolo, hizo un pinche ritual totonaca como él y empezó a bailar y alineó a los dioses para que metiera gol de tiro libre. Ya me imagino. No, Pedrito era bravo. Al pobre Tato Noriega, lo traía soleado al Tato, pobre, no, lo veía, siempre
se esperaba a que el Tato viniera entrando y agarraba el su coche el Pedro y se le iba así a quererlo chocar y el Tato. No, no, pobre Tato. No. Se pasaba de lanza, Pedrito. Bueno, es que siempre fue una personalidad tremenda, lo sigue siendo, es igual que sí, tú, claro. Le actúa más el cabrón, siempre se comporta como un tipo muy, muy serio y respetuoso, ¿verdad? Sí, cambiamos un poco nada más, un poco cambiamos. Oye, ahorita mencionaste dos personajes que me encantaría este espacio aquí contigo para conmemorar un poco de su participación en esta riquísima historia de Santos, el Doc Galván y Don Rich. Platícanos algo, además de lo que significan para ti, alguna de las cosas que viviste con ellos, que son un par de personajes históricos, pues, en Santos. Mira, había tres personajes, el Dr. Metlich, el Dr. Galván y Don Rich. Los tres eran cabrones conmigo. Pero pues yo entendí que yo me subía al paseo y tenía que aguantar vara. Siempre me hacían mal las cosas, de repente, así para entrenar. Oye, Doc, me fijas el tobillo. Sí, pinche doctor, me lo apretaba bien culero, no me corría. Me dormía el pie, se cagaba yo de risa. Le decía, pinche doctor, no mames, güey, ya voy a aprender. Don Rich, oye, Don Rich, masaje. Y el hijo de la chingada se te pasaba un poquito las pinches, nada, pinche crema, te ardía. No, mal. Mal, se pasaron de lanza los dos, pero yo les hice también muchísimas, pinche trasquilada, jalón, no, un montón de cosas. Es más, te voy a contar esta anécdota, una anécdota que esa es monumental. Un día tengo un problema de apéndice y pues me van a operar de apéndice y pues ya, listo, salgo. Termina la operación, a mí no me dolía nada, solo tenía una comezón de la chingada, cabrón, ¿qué me pasó? Pues los niños me agarraron un rastrillo, me depilaron todo y no, se pasaron de lanza. Esa broma fue muy pesada, pero ni modo, había que aguantarse. ¿Te dejaron como bebé? Es correcto, yo entré de 23 y salí de 6 meses, pero ni modo, había que llevarse. Se desquitaron un poquito. Sí, mucho. Oye, vámonos al siguiente tema. Quisiera platicar un poquito de los técnicos que te tocaron en la historia con Santos, ¿no? Platícanos de los técnicos, porque es cierto, Santos, después del campeonato del 96, pasan diferentes técnicos por Santos, después de Alfredo Tena. Se calificaba un torneo, al siguiente torneo no. Un torneo se calificaba, al siguiente no. Así fue como esta dinámica, hasta que después llega una seguidilla, una estabilización, siempre en las liguillas, ya en la etapa con Fernando Quirarte como técnico. Pero recuérdanos un poquito los técnicos que te tocaron de ese 98 que llegas hasta Fernando. Compártenos un poquito qué te pedían, qué veían en ti, cómo los veías tú a ellos. Bueno, a mí me toca el Zurdo López. La verdad que el Zurdo López me tuvo mucha confianza. Él siempre me decía, vaya para adelante, niño, dele. Era un técnico muy práctico, era un técnico que trabajaba bien. Me tocó también el profe Luis Fernando Tena, un tipo ganador, que ya lo conocía yo de Cruz Azul. Nos tocó el profe Sergio Bueno. El profe Juan de Dios Castillo, que en paz descanse, que fue, creo yo, con el que más, no problemas tuvimos, roces, porque él era un tipo que veía el fútbol de una manera distinta. Muchas veces me pedía que no atacara tanto, y yo era bien obediente, ¿me entiendes? Entonces, tuvimos ahí un par de roces, pero la verdad que fue un tipo extraordinario que me ayudó en mi educación. Un tipo estricto, el profe Juan de Dios Castillo. Yo lo había conocido en la selección. De hecho, también ahí en la selección, en una sub-17, que él era el entrenador, se iba a ir al Mundial sub-17 en Grecia, en Atenas, me parece que era en Atenas, sí. Y no me llevó por lo mismo. Él me dijo, yo después le pregunté, me dijo, ay, profe, ¿se acuerda del proceso? Me dijo, sí. Me dice, es que tú atacabas mucho y yo necesitaba a alguien más defensivo. No sé, ¿dónde aprendiste a atacar? Le digo, pues sí, pero a veces ya como entrenador me hubiera gustado hoy
que yo ya soy técnico, haberle dicho, profe, creo que tenía razón, pero pues a mí me gusta la gente que va para adelante. Entonces, el profe Juan de Dios fue importante. Después llegó Fer Quirarte, un tipo extraordinario, que lo quiero mucho, creo que parte de su calvicie. ¿Te la debe a ti? Ajá, me la debe a mí. Un tipo muy humano, un tipo al cual quiero mucho, creo que fue uno de los que más potenció mi carrera junto con el Yayo. Dos tipos buenos, dos tipos que trabajaban bastante bien. Y eso fue mis técnicos que nos tocó. Afortunadamente, como dices, calificábamos uno, calificábamos otro, pero siempre una de las virtudes hasta hoy de un equipo como Santos es que sus procesos los respeta, los cumple, se adapta a esas situaciones. Y no era tan constante cambiar técnico. Siempre teníamos 6 meses, 7 meses con un técnico. Con Fer duramos más tiempo, pero después se quedó Yayo, que venía con esa misma inercia. Entonces, esos técnicos me marcaron todos. Incluso hubo un día con Sergio Bueno, que sigue siendo un gran amigo, uno de los entrenadores en los cuales aprendí. Un día en Morelia, por las situaciones desde Torreón, sus hijos, su hijo y mi hijo son amigos, y tenemos buena relación, y él un día me dijo que estaba dolido conmigo porque le habíamos tendido la cama allá, y yo le decía, Sergio, es que no sé ustedes por qué tienen esa mentalidad, no se dieron los resultados, no la metíamos, porque pasa que un partido antes contra Tecos, jugamos y no la metemos, perdemos 1-0, y al siguiente partido, que ya no está, llega el profe Tena y le metemos a Tigre 5. Entonces él se quedó con esa idea. Pero no, Sergio también es uno de los técnicos que más me dejó, y la verdad que eran buenos entrenadores. La verdad, tuve la fortuna de tener buenos entrenadores en mi carrera. Con Sergio, recuerdo desde ese punto, en mi participación en ese momento como periodista, pues, ¿no? No fue fácil, cabrón. Pero yo veía los entrenamientos. Yo que estaba todos los días en los entrenamientos, trabajaban como con muy pocos entrenadores, Piti. Trabajaban muchísimo. Ciertamente, Sergio es su idea, es necio, es terco en los temas positivos, me refiero, de la palabra, muy, muy persistente. Me acuerdo perfecto en un entrenamiento, quería los tiros de esquina sacarlos en jugada, cabrón. Y no directos, güey. Y ahí van a discutirle, pues, cabrón, pues si todo mundo sabe la formulita, Pony, llega Jared, concretamos, cabrón. Pero Sergio quería hacerlo diferente, quería trabajar otras variantes. Me acuerdo que hubo discusión en ese entrenamiento. Incluso yo llegué al programa Mediodía con Juan Gómez Junco en aquel entonces, en Fútbol al Día, y le platico a Juan, off the record, fuera de cámara, en un corte, lo que había pasado, discusión, etcétera, pues no me va poniendo ahí, Juan, a la hora que regresamos del corte. A ver, Adrián, ahorita nos dijiste que Jared y que el Pony, que se pelearon con Sergio. No, cabrón. Fíjate, Juanito Canijo, bueno, para buscar los temas polémicos, ¿no? Pero sí, no le fue fácil, y tienes toda la razón. ¿Cuántos balones hubo a los postes en esa época, en esa primera etapa de Sergio con Santos, ¿no? De hecho, después de ese partido contra Tecos, nosotros, cuando a nosotros, y era doble jornada, me acuerdo perfecto, porque jugábamos miércoles y el domingo jugábamos contra Tigres. Perdemos 1-0 con Tecos, y en el vuelo de regreso a nosotros solo nos dieron mañana la cita a las 10 y listo. Pero a nosotros nos dieron la noticia hasta el día siguiente, ya que estábamos ahí, que ya no seguía. De hecho, recuerdo perfecto que nosotros hablamos para pedir que lo dejaran para esa jornada todavía, porque nosotros sentíamos que estábamos cerca, que el proceso de adaptación a su modelo de juego ya estaba cerca, porque sí, trabajábamos bien físicamente, nos sentíamos bastante bien, creíamos que íbamos a explotar, como ocurrió con el profe Tena, porque después llega el profe Tena, un tipo totalmente opuesto a la manera de trabajar, y el equipo se encontró, y tan así que terminamos calificando. Pero creo que ya venía el proceso de Sergio Bueno a dar frutos. Sí, eran entrenamientos bien exigentes, un tipo necio, un tipo que sabe, que me gusta. Creo que parte de lo que yo pueda llegar a ser como técnico
Está Sergio ahí metido, está la Volpe, porque coincido con muchas situaciones tácticas que ellos manejaban. Ojo, no con la forma en las que ellos aplican esa metodología. Yo estoy en contra. Digo, yo soy bien intenso y cuando me toca putear a alguien, lo hago sin ningún tema, pero nunca con el afán de exhibirlo. Más porque hay trabajos o el fútbol en sí te demanda cuestiones de atención y concentración, y si tú estás falto de eso, el ejercicio va a salir mal. Pero me parece, a mi manera de ver, que fue uno de los mejores entrenadores que yo tuve, Sergio Bueno. Me encanta escuchar eso, porque yo siento que Sergio ha tenido una trayectoria que a lo mejor los resultados no le han acompañado tanto al nivel de compromiso y de trabajo, de seriedad. Pero ¿sabes por qué? Yo pienso, y un día se lo dije, creo que la gente que está con él no le ayudaba, porque Sergio te apretaba y venía el otro auxiliar y te apretaba y venía el otro y el preparador, y todo el mundo te apretaba, entonces no había un equilibrio donde el jugador pudiera sentirse relajado, o sea, no había esa apertura de decir, oye, me está apretando de más, yo pienso, opino, como ocurre en otros cuerpos técnicos. Creo que es por eso, puede ser, un poco, pero después la realidad son los resultados siempre. Oye, a ver, y brinquémonos pues al cuerpo técnico de Fernando Quirarte, porque en mi apreciación ahí había un equilibrio muy bueno. Ahí sí, yo siento que Fernando se hizo acompañar muy bien del profe de Yayo y del profe Eduardo también, ¿no? O sea, creo que había un equilibrio, un complemento muy interesante en ese cuerpo técnico. Sí, había un equilibrio muy importante. Obviamente Fer llevaba la carga emocional con todos. No era fácil tener de fastidioso a Jared, al Pony, al Piti, a Johan, a Cariño. Pero el Yayo lo hacía bastante bien. El Yayo... un tipo muy frontal como es, y el profe Lalo era más tranquilo, y obviamente la botana de todos ellos era el individuo, claro, el platanito que era una belleza. Y también, mira, vamos durante todo el programa dando una tristeza que el gatito también se nos haya adelantado. Por supuesto, hombre, el gato algo bueno en ese equipo. Entonces había mucho equilibrio, demasiado. Cuando había problemas, el Yayo sabía solventarlos, Fer también los atacaba bien, el profe Lalo. Y el individuo te hacía reír parte de. Entonces creo que ese equipo empezó a funcionar, funcionaba bien por eso, porque había mucho equilibrio en el cuerpo técnico. Te hacía reír, pero también tenían un rendimiento físico interesante, es decir, trabajaba y los hacía trabajar bien, porque pues sí, finalmente sí. Llegaron a un par de finales. Siento yo, Piti, que incluso esa generación se quedó corto en resultados, con todo y el campeonato. Yo creo que pudimos haber conseguido dos campeonatos más. El de Toluca, en la cual yo tengo el pesar ese porque me expulsan en un partido, pero esa final era complicada, la verdad que era complicada. Pero creo que tuvimos una eliminatoria cuando América es campeón contra Necaxa. Ese partido de Necaxa 1-0, hubo varios factores, se lastimó el Iguala, Jared estaba en la selección, no lo dejaron venir, no encontramos el gol, fallamos un montón. Pero yo también creo que pudimos haber conseguido por lo menos un título más. Para esa generación, creo que fue una generación maravillosa, que jugaba bien, que se entendía, que hubo muchas situaciones buenas, que hubo situaciones complicadas que supimos sortear, pero yo también coincido y lo hemos platicado muchas veces que quizás nos faltó por ahí dejar otro título ahí en la vitrina de Santos. Tú dices, la lesión de Iguala es aquella con Sague, ¿cierto? Que prácticamente es la que lo retira, pues, ¿no? Lesión, lo carga en el vuelo, cae mal en su pierna y se rompe el ligamento cruzado, ¿no? Era Viña, un contención que también se lastimó, un argentino que venía de Necaxa, que también, digo, hubo situaciones ahí que nos terminaron pesando en ese entonces, pero creo que... Y el peso del Pony, pues, porque creo yo que el plantel requería al Pony sí o sí. Sí, es decir, la lesión del Pony. Siendo honestos, ahí le faltaba todavía, creo que todavía no estaba Lillingston, ¿cierto? Sí estaba Lillingston. Cuando la lesión de Pony. Sí, estaba Lillingston. ¿En la final esa? Sí. Sí, estaba Lillingston. Pero pues no andaba fino Lillingston. Y como la mayoría, entonces, pero sí,
nosotros somos conscientes que nos faltó ahí dejar otro título. Pues, se pudo. Pero hablemos de las cosas padres, pues, de ese campeonato del 2001. Platícanos, ¿en dónde sentiste tú que el equipo estaba para ese torneo sí ser campeones? ¿En dónde? ¿Qué pasó, güey? ¿Algo debe haber pasado diferente en algún momento del torneo que dijiste, vamos derechito de aquí, ¿no? Quítense que voy con vuelo, cabrón? Fíjate que desde el inicio del torneo sentíamos, porque nosotros sabíamos, fíjate que una de las cualidades que tenía ese plantel era que obviamente nuestro vestidor, siempre hablábamos, nosotros nos encerrábamos y hablábamos al inicio del torneo, no involucrábamos tanto al cuerpo técnico, no por dejarlos fuera, sino que queríamos aprovechar esa parte de la exigencia extra del vestidor, la armonía que había, liderazgo, los liderazgos indistintos que había, las personalidades. Creo que todo estaba preparado para nosotros, pero sabíamos. Recuerdo, no sé si fue, el Pony es de hablar muy poco, muy, muy poco, muy poco. Cuando el Pony hablaba, era para decir palabras exactas. O sea, y recuerdo que un día dijo, los únicos que nos pueden ganar somos nosotros mismos. Y decíamos, madre, sí, sí, nos veíamos hombre por hombre, jugador, teníamos recursos buenos. Y creo que cuando termina el torneo, el torneo regular, nosotros sabíamos que íbamos a ser campeones. El primer partido que tuvimos contra Tecos, y ¿sabes dónde también fue el punto bueno para nosotros? En el 3-0 que teníamos en la semifinal contra Puebla. Ahí cuando nos cae el 3-0, 20 minutos iban, 20 minutos. Juegazo, cabrón, juegazo en Puebla, minutos. Bajo lluvia. 20 minutos. No recuerdo si fue Caniza, Jared o yo, no sé quién fue, la verdad, no me la quiero adjudicar. Pero en el tercer gol de Claudinho se escuchó una voz que seguíamos creyendo y dijimos, calma, empecemos a jugar que lo vamos a empatar, lo vamos a ganar. Lo vamos a ganar, dijo uno, el otro dijo, lo vamos a ganar. Y desde ahí empezó la máquina. 3-1, 3-2, 3-3, 4-3. Al final terminamos perdiendo 5-4. Pero cuando termina el partido, todos nos volteábamos a ver y decíamos, wow. No, era sensación de victoria, güey. Era sensación de victoria. No se nos va. Aunque lo hubieras perdido. Nada, nada. Y hubo, en cada partido hubo algún factor que nos llevó a unirnos más. Por ejemplo, en la final, el penal que ataja Adrián, y estábamos tan seguros que el domingo íbamos a levantar esa copa, que así lo manifestamos. Nosotros, después del partido, todos dijimos, el domingo con nuestra gente vamos a ser campeones. Mira, se me pone la piel chinita porque me acuerdo todavía. Entonces, fue espectacular, muy, muy padre, muy padre. O sea, nosotros, sí, desde ese torneo nos visualizamos porque sabíamos que nos las merecíamos, porque habíamos hecho un torneo extraordinario y era culminar con ese torneo. Dime voces que recuerdes, güey. Así como ahorita decías, que según yo, tendría que ser una apreciación, no era Caniza, porque Caniza llega al próximo torneo, ¿cierto? Caniza no es campeón con Santos, güey. Caniza es... No, era estaba, Romero. Luis Romero y Héctor López, güey. Luis Romero. Y después les llega un mundialista, un Caniza, sí, que bueno, de loco platicamos Campo. Ahorita en un ratito. Sí, sí, todos ellos, sí, era Luis Romero. Sí, teníamos, platícame voces, güey, voces que recuerdes, cosas que hicieron ese torneo. Es que era equipo, eso, en cada partido, en cada juego de liguilla siempre era eso, hey, podemos, oye, sí, vamos, dale. Recuerdo el partido de vuelta, fuimos contra Tecos cuartos, fuimos a Tecos y les ganamos en el global, creo que 7-1, fuimos allá, ganamos 3-1. Y aquí en el Corona nadie dijo, hey, vamos 0-0, dale, vamos a apretar la maquinaria. Terminamos ganando los 4-0. Cuando vamos a Puebla también en ese momento de duda, que pudo haber sido toda la contraria, pero esa voz que vino, estamos, no se nos olvide, es nuestra oportunidad. Vamos a empatar, vamos por un gol, pensemos en un gol, vamos a empatar, vamos a ganar. Y son esas cosas que se te van quedando. Y ahí sabíamos que nos iba a dar... Insisto, había jugadores en puestos buenos
que siempre estaban ayudando. Me acuerdo mucho de Mariscal, cómo apoyaba con los centrales. Me acuerdo mucho de Jorge Campos, Jorgito Campos, pinche muchacho gruñón. Siempre estaba ayudándote, Joaquín Reyes, el Gabri, todos esos chamacos que nos ayudaban muchísimo, Palmeros, que te venían ayudando en todo ese trabajo que se hacía, el mismo Robson, Mariano Trujillo, que era importante el recambio. Y creo que todos coincidimos que en algún momento nos iba a tocar salir por cansancio, por lo que fuera. Y si tú te das cuenta, en la final salgo yo porque yo ya estaba liquidado de todo lo que habíamos venido. Yo ya no estaba siendo tan punzante hacia el ataque. Entonces, el cambio es, a mí Fer me pregunta, ¿puedes seguir? Y yo le dije, Fer, es hora de apretar. Entonces, yo dando a entender como que ya no doy más. Entonces, metió a Robson y salgo yo y Mariano pasa a ser lateral. Entonces, ligerito, una... volaba Mariano en ese momento. Había una comunión en todo sentido, donde nadie se molestaba si iniciaba, si no jugaba, si salía de cambio, porque sabíamos que confiábamos en los recambios. Sabíamos que los compañeros que estaban en la banca iban a terminar el trabajo que habíamos empezado nosotros. A ver, platícame, por ejemplo, mi tocayo, el grande, Adrián Martínez. ¿Cómo era la portería? ¿Qué tanto hablaba, cabrón? Digo, para mí, el portero que yo he visto entrenar más duro, cabrón, un monstruo para trabajar, es que, cabrón, en los entrenamientos. Es que el grande era efusivo y emotivo contigo en corto, pero te espantaba a veces porque pues, el grande es ñero, es de barrio. Es decía, totalmente, cabrón. Te quiero, cabrón, te voy a partir tu madre, corre, corre. Entonces, tú decías, un monstruo de 1.90, pero a veces yo no lo creía, yo siempre le decía, güey, no te creo, güey, por más que me amenaces, güey, ojo verde, ojo azul, güey, estás guapito, güey, no te creo, güey. Entonces, había una buena relación con el grande en ese sentido. Era un tipo que te exigía pocas palabras, pero en la cancha siempre te estaba orientando, ayudando. Y ya cuando él agarraba y te mandaba así, ya sabías que estaba fastidiado. Entonces, él fue un tipo muy, muy importante en ese campeonato. Porque, como dices, se entregaba, trabajaba. Todo lo que hacía era máxima exigencia. Entonces, nosotros no podíamos aflojar en ningún sentido. Oye, defensa central, Héctor López y Luis Romero. Luis Romero tenía una pegada impresionante, tenía una calidad de pases extraordinaria, pero además ubicadísimo, tácticamente muy bien, y con Héctor López que tenía un liderazgo también sordo, silencio, pero muy eficiente, pues, ¿no? O sea, se armaba muy bien el equipo ahí. Muy bien, muy bien. Además, ambos te daban esa confianza, para que nosotros atacáramos, ya sea el Iguala o yo. A mí Héctor López siempre me decía, tocayo, dale para adelante, yo aquí me rifo. Y cuando tú escuchabas esa seguridad, yo decía, no, voy para adelante y vengo a ayudarte. Entonces, cuando yo tenía esa confianza también de cariño en el medio campo, Johan también me decía, compadre, dale para adelante, que yo me meto ahí, regresas, todos corremos por todos. Entonces, cuando tú tenías esa seguridad, era normal que siempre entregaras lo máximo, porque había respaldo dentro de la cancha. Bueno, hasta Johan jugó bien ese torneo, cabrón. Tu compadre anduvo muy bien. Jugó bien, ¿sabes por qué? Porque le dimos buenas indicaciones. Le dijimos, ¿sabes qué, Johan? Tú recupéralo y dáselo al verde. Ya nada más, no hagas nada más. Y ponte por ahí y listo. Fue todo. Oye, pero se ponía por ahí siempre adentro del área el cabrón. Sí, terminó anotando, es que pisaba muy bien. Le decíamos, ponte allá donde no nos estorbes. Y donde no nos estorbaba era dentro del área y ahí metía los goles. Oye, pero vuelvo a lo que decíamos hace ratito, el individuo tenía mucho juego, lo que hoy dirían un box to box. Carlitos Cariño, que no sé cuántos pulmones tiene ese cabrón, si su desayuno era siempre malteada con oxígeno, no lo sé, pero era un soporte tremendo. Y Joaquín Reyes, un chamaco que de repente les apareció y les hizo una gran diferencia. Joaquín, sí. Digno del trabajo que hizo ese torneo. Sí, no, el trabajo físico del individuo era importante. Todos nos quejábamos, pero siempre coincidíamos todos, nos tiene volando, no nos dolía nada, podía seguir corriendo, terminar el partido y podía seguir corriendo. Y yo en lo personal, yo era bien fastidioso con él porque
Yo me reía mucho porque en los trabajos físicos él iba siempre hasta adelante y yo no lo podía alcanzar. Y yo decía, ¿cómo ese tipo puede ir corriendo? Es más grande que yo. Y yo quería acercarme para tirarlo, para pegarle una patada. Pero después íbamos a las cáscaras que hacíamos y lo veías jugar y yo decía, nah, pues con razones de kamikaze corre todos los días, es muy malo. Pero no, pero físicamente trabajaba espectacular. Siempre espectacular. Y ojo, antes era a puro cronómetro, a sentir, pulsaciones, era más complicado, porque no la tecnología de hoy. Tenía las cargas bien, bien, bien estipuladas, un tipo muy, 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 muy preparado, muy preparado. Y como decíamos, y todo el mundo, todo el fútbol mexicano, curiosamente todo el fútbol mexicano sabía cuál era la fórmula de Santos. De Pony a Jared y gol. Qué curioso, todo el mundo sabía y nadie los podía detener. Nadie, nadie. Sí, era algo tan marcado que tenía ese equipo. Y pues bueno, la mayoría de los que estábamos ahí nos aprovechábamos de que los equipos ya sabían esa fórmula. Y entonces aparecía en el área Johan, aparecía Livingston cuando jugábamos con 2-9, o aparecía yo de desubicado dentro del área y dejaban espacios que simplemente aprovechábamos los demás si Jared no la tocaba, porque regularmente Jared no te perdonaba en el área, Jared no te perdonaba. Entonces nosotros sabíamos que el porcentaje de gol era Pony Jared, pero nosotros del otro lado tratábamos de compensar también, que fuera una sorpresa. Entonces, por eso nos agregábamos mucho al ataque, tirábamos centro. Hay muchos goles de Pony, pase igual a Joaquín, a Pony, y Pony centrando, Jared volándose y yo llegando de segunda línea. Hoy se diría de segunda línea, con todos fundamentos. Ya soy técnico, entonces tengo que decir que llegaba yo de segunda línea, atacar el poste débil. Entonces, así hicimos muchos goles y la verdad que, pues bueno, yo en lo personal contento porque me tocó meter muchos goles. Fueron, si no me equivoco, Piti, 7 años en esta línea cronológica de la historia de Santos, de 40 años, 7 tú estuviste ahí. Tenemos más que platicar para adelante porque tu historia no termina aquí con este campeonato del 2001, pero sí quisiera, antes de pasar a eso, culminar esta etapa aquí hasta el 2001 con la parte más importante. La afición, el juego de la afición, no solamente en los festejos, no solamente en el desfile, en la alegría y en la algarabía, todo el empaque que significó la afición para el equipo. ¿Cómo recuerdas esos tiempos? Es que la afición del equipo era bien importante. Nosotros sabíamos, claro, que el primer gol lo metía la afición siempre. El primer gol lo metía la afición, el sol, el ambiente que había en el Corona. Nosotros siempre teníamos claro eso, creo que parte de la bandera que nosotros sabíamos era eso. El primer gol lo mete la afición y después nosotros tenemos que empujar y darle ese espectáculo. Siempre, toda esa afición que yo recuerdo, yo en lo personal siempre me dieron para arriba, me dieron ánimos con sus exigencias, con sus abucheos, pero siempre hubo una comunión, siempre hubo. La exigencia era mutua, entonces creo yo que parte de esa historia ganadora de la institución, yo siempre se la atribuyo a la afición porque fue fundamental para el apoyo de todos nosotros. Yo quisiera preguntarte cómo fue, me queda clarísimo que fue con goles, cabrón, pero cómo fue que de repente te le pusiste las patadas a Jared Borghetti, cabrón, y te pusiste a anotar goles como loco, justamente en el siguiente año, en el 2002, hubo un torneo que le competiste, no sé si hasta la jornada 11 o 12, ahí andaban parejeando, metía un gol él, luego otro tú, luego dos tú y luego otros dos, y así fueron, ¿no? ¿Cómo estuvo eso? Platícanos. Sí, en ese, es que era, según yo, era el ciclo mundialista, en ese torneo, hasta la jornada 11 íbamos empatados 10 goles cada uno, pero yo aproveché muchas situaciones, porque Jared iba a convocatorias, no había partidos, si no estaba Jared, los penales los tiraba yo, y después Jared se puso serio, que le dije que no sé por qué se puso serio, pero bueno, terminó él con 14, yo terminé con 11 o con 10 ese torneo. Pues nada, era parte del crecimiento. Yo tenía muchas ganas de ir al Mundial. Creía que después
de esa final que veníamos de ser campeones, la verdad que yo no sentía que hubiera otro lateral que pudiera ir al Mundial. Yo tenía ganas de ir al Mundial, la selección no pasaba por buen momento. Llegó Javier Aguirre y yo creía que Javier Aguirre podía llevarme y tuvimos un torneo espectacular. No ocurrió así, pero fue un torneo espectacular. Me gustó porque, te repito, meter 10 goles en un torneo no es nada fácil. Y nada, era una competencia sana con Jared y a veces nunca hubo esa parte de envidia de Jared. Jared siempre decía, ¿quieres tirar el penal tú? Lo tiras. No, tíralo tú, Jared, tú eres, aquí tú eres el jefe, tú pateas y no, es que podemos ir uno y uno. Le digo, no, tú, yo quiero que tú seas campeón goleador. Le digo, imagínate, yo ser campeón goleador, me dedico a otra cosa. Entonces, pero había mucho respaldo de todos, creo que había mucho compañerismo de todos, entonces fue bueno porque terminar con 10 goles para mí fue magnífico, una temporada muy buena, donde me hubiera gustado culminarlo con el Mundial, pero bueno, al final se decidió otra cosa y a lo que siguió. Todos los laguneros, evidentemente, todos los santistas, nos quedó siempre esa sensación de que tuviste que haber tenido más tiempo con la selección, de que ese mundial era para ti. Sé que a ti también te quedó ese vacío, esa sensación de que tu carrera le faltó el mundial. ¿Cómo, es decir, cómo hoy a la distancia, cómo lo percibes, cómo lo sientes? Sí, eso precisamente, porque voy atrás y digo, bueno, jugué casi 400 partidos, no sé si son 68 goles, dos campeonatos, un campeonato de lo que antes, de lo que hoy es CONCACAF, con Cruz Azul, Copa Libertadores, Copa América, campeón de Copa Oro, con selección. Creo que me faltó un mundial, la verdad. Creo que el del 2002 me lo merecía mucho más. Me dolió más ese. Bueno, después el otro también me duele con Ricardo Laborpe porque hago todas las eliminatorias para el de 2006. Y al final yo paso, creo que... Y él me lo dijo cuando a mí me mandan a... Cuando voy a San Luis, él me dijo que en ningún país del mundo un jugador de la segunda división iba a ir a selección y no me convocó más. Entonces, él me dijo que fue por eso, cuando yo pasé a San Luis. Pero me dolió mucho el del 2002 por todo lo que habíamos construido previo, porque yo creía que yo era mejor que los laterales que llevaron. Después entendí que era muy normal, porque si el técnico de la selección, en vez de ser Aguirre, hubiera sido Quirarte me hubiera llevado a mí. Por supuesto. Sí, pero Javier conocía muy bien a Beto Rodríguez, ¿no? Sí, conocía bien a Beto y yo creo que también hasta ahora ya un día de técnico le pregunté a Javier y él con su dulzura me dijo, es que me caías gordo, me caías gordo, me dijo. Y hay que creérsela, cabrón, ese es el tema, güey. Entonces yo me reí mucho y le digo, mister, gracias por decirme la verdad. Me dice, sí, eras un dolor de huevos, entonces me caías gordo. Así me dijo. Bueno, cabrón, algo hiciste, cabrón, que le sí, bueno. Sí, no, y ahora más que ya que ahora que estoy grande y que estoy más grande y que terminó mi carrera, mi etapa como jugador, y ahora que soy técnico, que te vas encontrando las nuevas generaciones que no te vieron y hoy el jugador es curioso y se mete a investigar quién eres y ver todo lo que uno logra, porque yo en lo personal no voy por la vida diciendo, yo fui, yo hice... Yo esa parte siempre se la dejo al aficionado. Y el jugador siempre es curioso y me dice, oiga, profe, ¿por qué no jugó un mundial? Ya vi su trayectoria, bueno, nunca fue campeón. Y tú dices, y vas a ver. Y tú dices, bueno, creo que sí me faltó jugar un mundial. Y ahora que también mi hija, la más chica, que fue la que menos me vio, de repente me ha preguntado un par de veces esa cuestión, porque sus amigos, cuando se enteran quién es el papá, oye, tu papá es un famoso y esto. Y mi hija me dice, no. A ella le pasa mucho que a veces cuando vamos a algún lado, la gente que me pide una foto, un autógrafo, y siempre me dice, oye, papá, ¿por qué? ¿Por qué? Por esto, por esto. Pero, bueno, al final estoy conforme con lo que hice. Me hubiera gustado jugar un mundial porque hubiera sido algo maravilloso para mi carrera, pero estoy contento con lo que me tocó vivir en mi carrera.
quiero pensar que debes de tener muy, muy, muy bien, muy sana esa parte tuya con tu historia, porque evidentemente si no fue un mundial, hiciste una afición muy contenta durante mucho tiempo, puedes tener muy tranquila tu conciencia, y ahorita tú lo dices, pues que la afición lo platique, pero me encantaría, y en este objetivo de estas entrevistas, de recuperar la historia, que seas tú con tus palabras quien nos platiques la historia de Santos en aquella Copa Libertadores, porque tú la coronas con un gol en el Monumental, con el sello típico del Piti, ganándole para ganarle a River Plate allá, que después se desencadena con una frustración y un atraco espantoso en Argentina para Santos. Pero platícanos ese capítulo de la historia de Santos en tu voz. ¿Qué le platicarías a un aficionado que no supo de ese capítulo de la historia de Santos en la Copa Libertadores? Es que, ¿sabes qué? Fue una película muy buena desde que se jugaba, ¿cómo se le llamaba? La Copa Interliga en Miami. Yo la Interliga no me toca jugarla porque antes de viajar me lesiono de la rodilla. No me toca a mí hacer la Interliga, es más, yo ni viajo, yo me quedé, a mí me mandaron a México a recuperarme, y cuando el equipo la gana, desde ese momento, desde el primer partido que nosotros sabíamos que íbamos a tener contra la Universidad Concepción, el primer partido que íbamos a tener en el Corona, para nosotros era algo soñado. O sea, ¿por qué? Porque una de las metas que nosotros teníamos era jugar ese torneo, porque ya habíamos visto ser campeón a Pachuca en la Sudamericana. Ver los equipos que ya participaban, y para nosotros era un sueño, sabíamos que podíamos hacer grandes cosas. Creo que fue unas eliminatorias de grupos bastante buenas, porque nos tocó recibir al Cruzeiro, me parece, nos tocó recibir al otro equipo de Caracas, si no mal recuerdo. Caracas, sí. Uh-huh. Y hicimos una buena Copa Libertadores, la verdad, en la fase de grupos no recuerdo que hayamos perdido, porque en el Cruzeiro les ganamos 1-0 allá, que precisamente yo tampoco viajo porque me resentí de la misma lesión. En ese partido inicial me resentí y no me tocó ir. Pero hicimos una buena Copa Libertadores. Cuando nosotros supimos que nos tocaba River Plate, para nosotros era algo complicado, que de inicio lo opacó lo que estábamos viviendo en ese momento, que estaba pasando el equipo en esa transición de los problemas del señor Ahumada, y que el equipo venía arrastrando varios meses sin cobrar, pero había una unión y sabíamos que íbamos a hacer una gran Copa Libertadores. Tan fue así, creo que en ambos partidos fuimos mejores que River Plate. Una desatención en una jugada de tiro a esquina nos meten en el 1-0 bastante injusto. En el Corona, nosotros fallamos, ese partido Lux fue figura. Pero cuando terminó el partido, nosotros decíamos, oye, va a haber un buen escenario ya y vamos a ir con personalidad, podemos ganar, vamos a ganar. ¿Qué necesitábamos nosotros? Decíamos, necesitamos un gol para empatar la eliminatoria y listo. En ese entonces no había el gol de visitante, porque si hubiera sido por gol de visitante hubiéramos pasado. De hecho, a la siguiente edición se aplicó por esa misma circunstancia. Entonces, cuando nosotros llegamos hasta Argentina, nos fuimos creo que 4 días antes, 5 días antes, todo tranquilo, los argentinos nos veían, los mexicanos, sí, contra River, nosotros no dimensionábamos aún lo que íbamos a vivir a la llegada al estadio. Cuando llegamos al Monumental, vimos que iba a ser una guerra, una pelea, nos recibieron con piedras, con palos, pegándole al camión, todos nos aventaron. Entonces, ahí entendimos que iba a ser un partido complicado. Cuando salimos a calentar, ver el estadio lleno, lejos, y cómo se escuchó el bu general, dices, no. Y eso ¿Tiemblan las piernitas, Piti? No, a mí se me infló el pecho. Creo que Ingres, cabrón. De hecho, cuando termina el partido, recuerdo porque ya después de los fregadazos, para no llegar tan lejos, después del partido me va a buscar a Mika Benagui y me pide mi camisa, que se la cambiara, y yo se la cambio, y él se me quedaba viendo y dice así, me dice, oye, ¿cuánto mides? Le digo, no, pues mido 1.73. Me dice, ¿1.73? Dice, en la cancha te veías de 1.90, cabrón. Y le digo, oh, gracias, qué bueno. Y
pero fue un partido a mí en lo personal y creo que a todos nuestros compañeros, a nuestro equipo, nos dio para arriba. Hicimos un partido espectacular. De repente me siento a verlo, me siento a ver ese partido y me gusta todo lo que hicimos. Fuimos superiores. Desafortunadamente cometimos ese error de dejar una marca para el gol de Salas, pero hicimos una Copa Libertadores muy buena, muy buena. Creo que fue algo extraordinario. Y después de los penales, pues bueno, una injusticia total, un robo total, porque creo que el equipo merecía más, pero en Sudamérica tú sabes que eso no va a ocurrir, ¿no? Tú le estás platicando aquí a la afición ahorita ese capítulo de la Libertadores, pero platícales quiénes eran esos jugadores de River. ¿Les puedes recordar nombres? Porque sé que puedes recordarme el 11 e incluso algunos de los suplentes, cabrón. Híjole, de los no me sé el 11, pero recuerdo a Saviola, recuerdo a Alessandro, a Rolfi Montenegro, a Cabenagui, a Marcelo Salas, a Germán Lux, a Marcelo Gallardo. Era un plantel. Lucho. Estaba el otro Dani. Otro que después Almeida, fue Europa. Almeida. No. Había un central ahí que no recuerdo, que después vino a América, el Coco Ameli, me parece. Era un River poderoso. Creo que hasta Ludueña andaba por ahí, ¿no? Ludueña, el Chaco Jiménez, no, el Chaco no estaba. No, el Chucho, no, que después vino a dirigir a San Luis, hombre. Caudet. El Chacho Caudet, sí, no, River era un equipazo. Equipazo. La verdad, lo que dices, le fueron a poner la cara, el pecho a las balas, porque tú me dices que no, pero estoy seguro que intimidaba ese estadio. Sí, claro. Tú puedes reaccionar de dos formas. O te come el estadio o le sacas el pecho y fue, no tenemos que presumir aquí que ustedes fueron, no, ustedes lo demostraron, ustedes claro. Fueron y pusieron, hicieron un juegazo y después una injusticia porque, nomás lo estamos mencionando, pero quizá valdría la pena que le platiques a la gente qué fue lo que pasó, por qué esa injusticia, qué pasó en los penales. Bueno, en los penales íbamos parejos, nosotros habíamos fallado uno, ellos habían fallado uno, después Cristian Lucchetti ataja un penal al Rolfi donde se dice que se movió y no se movió absolutamente nada. Se lo vuelven a repetir y lo mete y creo que ahí fue donde nosotros nos desconcentramos porque terminamos fallando otro penal. Pero con ese penal nosotros nos íbamos arriba y teníamos muchas posibilidades. No se debió de haber repetido ese penal porque Lucchetti no se mueve. Y pues bueno, en Sudamérica es así y fue una injusticia terrible. Fue una injusticia. Al finalizar, la gente de River se acercó a nosotros, nos dieron la mano, que había sido un buen partido. Y es difícil que el jugador argentino te reconozca esa parte. Entonces, la mayoría fueron a nuestro vestidor a reconocernos en el túnel. Quizás hasta ellos mismos nos tranquilizaban de lo que podía ocurrir. Con los policías, con el árbitro, entonces hasta ellos mismos reconocieron esa parte y hasta la fecha, cada vez que viene el tema Libertadores, el robo monumental siempre viene. Por aquellos años, aquel árbitro paraguayo, el tipo más odiado de Laguna, cabrón. Carlos Torres. Pero bueno, le dieron una buena despedida, ¿cierto? Es decir, se fue limpio, cariño de parte de ustedes al final. Se llevó varias patadas, un par de gancho al hígado, sí, hubo ahí varias cosas, sí, por supuesto. ¿Tú le repartiste algo? Sí, yo le metí un punterazo al Romario. Ahí le di con todo. Aprovechando que no traía espinilleras. Sí, le di con todo, sí, la verdad que sí. Piti, un guerrero nunca muere. Tendríamos que poner ese antecedente, ¿cierto? Que ahorita decías de la venta no concretada del equipo de Grupo Modelo a Carlos Ahumada, pasaron muchas situaciones. Yo no sé si seas tú quien puedas platicarnos un poquito de eso que sucedía con ustedes, jugadores que mantuvieron a flote a muchas personas. Sí, claro. Personal de Santos, en situaciones económicas diferentes a las de ustedes, y gracias a ustedes pudo el equipo sobrevivir algún tiempo.
¿Quieres compartirnos un poquito de qué se vivía acá para después culminar en esta gran exposición que significó una playera fosforescente con una leyenda, un guerrero nunca muere, inspirada en una playera que tú sacaste? Hay mucha historia ahí. ¿Cómo nos quieres compartir eso? Sí, mira, es que cuando sucede esa situación, ya veníamos arrastrando nosotros tres o cuatro meses de no recibir un sueldo, pero en el mes 2 nos juntamos, estaba Jared, estaba el Pony, estaba Héctor López, Johan, no recuerdo quién más estaba, éramos pocos, y nos juntamos no para proponerlo, sino para decirnos, vamos a hacer esto. Hay gente en el club que va al día a día y nosotros tenemos la posibilidad de solventar eso, de darles sus quincenas, a los más jóvenes también. Entonces llegamos a un arreglo de que cada uno tenía que poner una cantidad y que si de repente, porque de repente aparecía un pago, nosotros dejábamos que los que menos cobraban se llevaran ese dinero, los de oficinas, los del estadio, Juanito, todos los utileros, la gente de ahí del staff de los jardineros, todos ellos, y nosotros les ayudábamos. Fue algo que lo hicimos, digo, quizás, creo que es la primera vez que yo lo cuento, porque nunca me había gustado contarlo, porque creo que es algo que no se debe de contar, porque lo hicimos por la comunión, por el equipo que había, por la gente, porque era necesario. Yo siempre he creído que los líderes deben de ser siempre líderes, deben de ser líderes humanitarios, que cuando alguien de tu gente la está pasando mal, tienes que estar ahí presente para él. Y eso fue lo que hicimos, simplemente fue algo que no tendría que ser sorpresa para esa generación, porque esa generación era solidaria, generosa, teníamos todo, a pesar de la adversidad. Entonces, así lo hicimos, creímos que era lo correcto, sigo creyendo que fue lo correcto, porque toda esa gente nos sigue recordando por ese tipo de acciones, que no solamente fue eso, hicimos otras tantas obras que no, nunca las cuento, porque pues son obras que nosotros hacíamos porque nos nacía, porque nos queríamos ayudar a alguien más sin conocerlo, lo hacíamos de esa manera, ¿no? Entonces, no es algo que en lo personal me guste decir, porque creo que se debe quedar ahí como acciones buenas que hicimos todos, y nada más, sentíamos que eso hace la gente que lidera un equipo. Yayo de la Torre también sé que hizo mucho por toda esta gente, por este personal de jardines, por los Olvera, pues, en el estadio, por Dani, por Benja, por el Nacas, por toda la gente en Santa Rita, pues, ¿no? Es decir, hubo un desprendimiento, hoy le llaman en el equipo Guerreros de Corazón, pero esto nació justamente desde ese vestidor, ¿no? Sí, no, nosotros hacíamos un montón de cosas, la verdad. Digo, yo sigo creyendo, así me educaron, así aprendí, que las buenas acciones ahí se quedan, son buenas acciones. Tú no puedes ir e intentar lo que nosotros hacíamos, mira, yo hice esto, no, nunca. ¿Por qué? Porque deja de ser una buena intención y pasa a ser publicidad. Yo sigo creyendo que hay campañas que hay que hacerlas, pero en esas épocas a mí me tocó ver compañeros, a gente que no conocías, ayudarles, muchas cosas. No daré nombres porque quiero que siga así, porque lo hacíamos de corazón, y yo no tengo duda que todo lo que se hace hoy en día también se hace de corazón, y es una buena actividad, y es una buena manera de ayudar a la gente, a la comunidad, a los tuyos, y ojalá que se siga haciendo. Y siempre la gente necesita estandartes, la gente siempre necesita encontrar el grito de guerra hacia una nueva vida, hacia una mejor esperanza, hacia diferentes objetivos. Es inherente, pues, siento yo, en la vida. Y tú de repente fuiste quien encabezó esa, pues sí, de alguna manera esa batalla, esa voz de parte de todos los aficionados que estaban buscando y estaban esperando justamente quien pusiera esa voz de ataque, por llamarlo de alguna manera, en el mejor sentido de la palabra, de la expresión. Y surgió, platícanos
esto de un guerrero nunca muere? Un guerrero nunca muere nace del fastidio, del fastidio. ¿Por qué del fastidio? Porque a nosotros, antes de ese partido, nos dijeron que nos iban a pagar. Y el descontento, nosotros ya sabíamos que no iba a ocurrir. El descontento viene ya de ese mismo fastidio, de decir otra vez nos engañaron, otra vez esto, lo otro. Pero sabíamos nosotros que una vez que pitara el árbitro, nosotros se nos olvidaba todo. Estaba yo acostado, mi compañero de cuarto era Jorge Campos. Y Jorge Campos siempre es un gruñón y le gusta dormir y dormir. Y yo decía, no duerme en su casa, ¿qué le pasa? Y justo yo necesitaba comprar algo, no recuerdo qué necesitaba comprar en ese tiempo, y lo debes de conocer, al buen Huguito, el gordito, el chaparro. Por supuesto, por supuesto. Yo le hablo y le digo, oye, chaparro, ven que necesito, no recuerdo qué necesitaba. Y él llega a mi cuarto y yo estaba ahí y yo llevaba tratando de hacer algo para protestar, porque esa era mi intención, protestar. Y yo decía, ¿qué puedo sacar? No sé, ¿qué les dolerá a estos güeyes si yo les pongo? No sé. Y de repente yo quise jugar con esa parte de, no sé, yo se me vinieron varias cosas por la cabeza de decir, los guerreros estamos hartos, algo así, el Piti está enojado, algo así. Y de repente yo digo, oye, un guerrero nunca muere, nosotros somos de lucha. Llevé ese enojo o fastidio a algo positivo. Yo dije, va a impactar esto, un guerrero nunca muere. ¡Wow! Y el Campos, recuerdo las palabras de todos los de Torreón, las palabras del Jorge así, entonada de los Torreón. ¡Cállese, güey, no mames! Así me dijo el Campos, así me dijo. Digo, ¿usted qué? Cállese, sígase durmiendo, está chingando, le dije. Y le dije a Hugo, ve aquí a la Plaza Cuatro Caminos, busca donde hay una de impresión. Ay, recuerdo que ahí había una de camisetas. Digo, ve y hazme una camiseta que diga un guerrero nunca muere. Y le pones Piti atrás y ya se va y me dice, oye, me decía, oye, pa, porque me decía pa el Luguito. Me dice, ¿de qué color la quieres? Le digo, pues, ¿cómo que de qué color, puñetas? Pues somos verde, cabrón, de verde. Y sacó ese verde. Cuando llegó yo dije, no, qué verde tan feo sacaste, Hugo. No lo puedo creer. Y ya se quedó, yo me llevé la playera. Y cuando yo llego al vestidor, yo siempre estaba tan seguro que dije, hoy voy a meter gol y la voy a poner abajo. Y yo la tenía puesta abajo y justo llegó el árbitro y me dijo, no puedes mostrarla porque es amarilla. Y le digo, ustedes con sus payasadas siempre. Le digo, si yo la quiero sacar para el calentamiento o algo, me dice, no la puedes sacar porque es amarilla. Yo recuerdo que yo tenía 3 o 4 amarillas. Y yo dije, qué pesados son estos tipos. Entonces, se la doy al doctor Galván y le digo, doctor, si meto gol, cuando meta gol, voy a ir contigo, me la das. Y ese día, pues, no metí, pateé de todos lados. No recuerdo si mete Jared el gol y yo se la pido. Y digo, es momento de sacarla. La saqué por encima, yo vi que la afición estaba más eufórica con el gol. Y ya listo. Y al finalizar el partido, le digo al doctor, a ver, dámela, cabrón, la voy a sacar otra vez. Y la saqué y creo que me quedé más tiempo, la mostré y la aventé, la regalé esa playera. Y listo. Te iba a preguntar, pues, ¿en dónde estaba? Yo la aventé la playera, la regalé ese día, la regalé. Y después regalé. Esto termina tiempo después en una marcha encabezada por los grupos de afición que van acompañando al equipo, ¿recuerdas? Desde el hotel de concentración hasta el estadio, claro, previo a un partido. Y hasta los políticos se colgaron para mandar a hacer playeras de ese color con esa leyenda, y todo el estadio se pintó. Hay fotos pues tremendas, pues, pero fue un simbolismo muy importante que deja marcado que pasó mucho tiempo para que esta situación se pudiera corregir y el equipo regresara a manos nuevamente de Grupo Modelo, y bueno, la historia que hoy conocemos como la historia moderna, pues, ¿no? Pero tuvo un eco importante en la afición. Sí, no, y fíjate, mira, hay algo bien curioso que nadie sabe. Esa misma gente que la utilizó y que se colgó de eso, un día alguien me habló para decir que si yo quería, podíamos aparecer con la marca registrada,
Y pues yo cobrarle a la institución por el uso de una imagen o de algo que yo creé. Yo en ese momento dije, oye, ¿de qué me estás hablando? Porque no dimensionas nada. Después, entre broma y serio, yo digo, ay, qué pendejo lo hubiera hecho, ¿no? Hoy estaría en mi casa, así. Pero rápidamente yo conecto el cerebro con el corazón y digo, no, espérate, es algo que le dejamos a la institución, es de ellos, es del equipo, es de la afición, es de ellos, no es mío. Entonces, porque yo decía, bueno, si yo lo hago, es sencillo, el club dice, pues no la utilizo más, pues llévate tu marca, a ver qué vas a hacer y todo. Y yo entendí que no, yo dije, no, 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 esto no es mío, esto es del equipo, es de la institución, es de toda la afición. Y la verdad que a mí me llena de orgullo cada vez que el club la utiliza, porque digo, ah, dejamos algo, dejamos un trofeo y algo más. Entonces, nunca podría yo hacerlo porque, pues, por el cariño, por todo lo que me dio, por la afición, por la institución, por toda la gente que nos arropó ahí y todo. Y al final esa frase es de ellos, o sea, es de todo el equipo, de toda la afición del equipo. Pues sin duda que le dejaste una buena herencia y quedará para la posteridad. Tu historia dentro de Santos, yo pudiéramos seguir hasta el momento en que justamente y por la misma situación el equipo y los grandes jugadores empiezan a salir porque pues empieza una reestructura y ahí termina, digamos, que tu etapa como jugador con Santos, dejando atrás una riquísima historia. Un significado muy importante, al menos desde mi apreciación, como voy a decirlo así, como historiador del equipo, pero me encantaría que en tus palabras nos dijeras, ¿a ti cómo te gustaría ser recordado por los que te vieron y por los que no te vieron, pero saben que existió una leyenda, un tipo, Héctor el Piti Altamirano? Quiero entender que me puedas decir, pero me encantaría en tus palabras que me digas cómo te gustaría a ti ser recordado por esa afición de Santos. Pues como me lo manifiesta esa misma gente que me vio, o sea, hay un debate que quién es el mejor lateral de Santos Laguna. Digo, hay gente que dice que soy yo, hay otra gente que pone al Guti. Yo siempre he dicho, a mí que me recuerdan como quieran, si ellos creen que yo soy el mejor lateral, que sean ellos los que me recuerden. Yo tengo muy presente eso y las veces que yo he regresado al estadio, al antiguo Corona, me tocó mi primer partido regresar, les metí gol, no sabía dónde meterme, no sabía qué hacer, solo me quedó pedir disculpas, pero previo a eso, cómo me recibieron. Después me tocó ir al nuevo estadio, la afición me recibió con aplausos. Ahora que fui como técnico, encontrar ese mismo cariño, la verdad que yo estoy tranquilo. Al final, yo sé cómo me van a recordar, yo sé lo que hice, lo que soy, y es eso nada más. O sea, yo no peleo por si soy el mejor lateral de la historia del club. Eso le toca a la afición, eso le toca a esa gente decidir. Yo estoy feliz con lo que tengo, soy feliz con el cariño y listo, con eso me quedo. Dejemos ese debate a la afición, Sí. pero déjame sí complementarle a la gente como uno de los tipos más aguerridos, como uno de los tipos más encariñados que demostró una entrega total, una de las personas que más sudó esa camiseta, que difícilmente iba a darse por vencido. Y bueno, pues eso quiero pensar que va a quedar también en ti y en toda la afición como uno de los recuerdos más importantes, ¿no? Yo no quiero terminar esto sin decirle a la afición que esto solamente es una de las etapas de la historia del equipo construida por Héctor el Piti Altamirano, pero yo sospecho que esa historia no ha terminado. Este vínculo de amor entre Santos y Piti todavía puede tener capítulos en un futuro abiertos. Yo así lo desearía. Me refiero a que en algún momento pudieras estar al frente y dirigir al equipo. Sería, creo que algo bastante merecido y que pudieras entregar grandes resultados
por ese nivel de compromiso que tienes como persona y hacia la institución que además pues tanto quieres, ¿no? No, yo lo veo, lo visualizo, lo tengo presente. O sea, va a ocurrir, no sé, me preparo todos los días, y nada, el día que me toque voy a ser el hombre más feliz, voy a dejar todo, y si no, seguiré siendo un aficionado feliz, viendo al equipo. El otro día me tocó poner algo del equipo, y vino alguien de la nueva generación de aficionados a decirme que yo era más gallo, más queretano que santista, y le dije, y le pregunté cuántos años tienes, no importa, le digo, porque no conoces lo que yo soy. El hecho de que yo haya estado en un proceso en Querétaro, todo lo que soy como técnico se lo debo a ellos. Y él me decía, no, pero es que tú, es que creo que solo se metió a ver un partido que jugamos en la Corregidora, yo con Querétaro y meto un gol, yo festejo porque con ese partido nosotros nos salvábamos del descenso, no al aficionado de Santos Laguna. Entonces, él me venía a reprochar eso y le digo, mira, no le puedes decir a alguien que es menos santista que tú porque no tienes idea de lo que estás hablando. Le digo, y estás equivocadísimo conmigo. Le digo, hay otros jugadores que no te vendrán a pelear, ¿eh? Si te tengo que pelear y te tengo que apretar la cabeza, te la voy a apretar porque tú no sabes que estás hablando con un santista de hueso colorado. Pero además eso, Piti, eres un profesional, lo fuiste como jugador, lo sé, lo eres ahora. Si te llaman de Cruz Azul, irás, porque tienes raíces ahí. Y si te hablan de Tigres, irás, porque eres un profesional, aunque tengas una rivalidad histórica con ese equipo, porque era el rival histórico de Santos, pues. Es decir, independientemente de eso, pues eres un profesional y punto. Pero hay raíces y hay cariños que no se van a olvidar jamás, pues. Claro, no, imagínate qué tan arraigado tengo que muchos periodistas le levanté el rating, ¿eh? Eso no se habla, también lo tengo que decir, ¿eh? Dice muchos periodistas, ¿eh? También eso no lo dicen ustedes, ¿eh? Seguramente, si lleva dedicatoria y me pasas luego las arrobas para etiquetarlos. Después que dejé de ir con Rafa Rosell, el Fútbol al Día se fue el programa. Imagínate qué periodistas dice que hoy Gustavo Mendoza está en Fox Sports. Siempre imagínate, cabrón, hasta Gustavo, chingada. Piti, ha sido un placer como siempre platicar, recordar historias, pudiéramos seguirnos aquí con el tema que nos une, pero sobre todo yo te quiero agradecer, enviarte un abrazo para ti, para tu familia, el respeto, y esperando podamos seguir escuchando de ti, de tus grandes éxitos, y que sigas con esa personalidad que por supuesto te ayuda a triunfar en todo lo que hagas en tu vida. Muchas gracias nuevamente, Piti, te mando un fuerte abrazo. No, muchas gracias por invitarme, Adrián. Para mí siempre hablar del equipo siempre me trae muy buenos recuerdos, porque me acuerdo de toda la gente que estuvo involucrada ahí y fueron momentos buenos. Yo tengo más momentos buenos que malos. Y nada, agradecerte por transportarme allá, por volver a conectar esos sentimientos o ese cariño que tenemos al equipo. Gracias, Piti. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, Adrián. Cuídate. Igualmente.